Y bueno, sigamos avanzando por aquí. A ver, ¿hay algo por aquí detrás escondido? No. No hay nada por aquí escondido. Pues vamos para acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Madre mía. Se lagué un poquete con la lluvia, ¿eh? O con la lluvia porque es un campo abierto. Que ya le bajé un poquito la distancia de renderizado. Cuando una de las pruebas que hice al principio. Yo creo que no se laguea tampoco demasiado para lo que podría ser. Pero un poquito ahora con la lluvia y con esto se onda un poquito más, ¿vale? Eso así. ¡Oh, un cofre! ¡Qué rico! O sea que es un cofre de oro, puede ser. O de cobre, no veo bien. Débiles contra viento, así que oh, vale. Pues pero fusionate, muchacho. Venga, yo no se puede. Yo estoy tan tranquilo, digo, bueno, ahora ya pego, no sé si tanto. Y no, no, por los cojones. Te estoy pegando con viento, que falta respeto esta siquiera. Pero bueno, pero ¿cómo estás pasando a mí todo? Me he quedado sin C ya, claro. Estoy pasando de mí mucho, muy vasto, ¿eh? Venga, hombre, pillad, perra. Vamos a recuperar un poco mandanga. Claro, no, 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 yáis. Yáis, falta respeto es esto otra vez. Esta gente le gusta mucho faltarme al respeto. Y yo al final me voy a enfadar, me voy a encabronar. Y va a pasar lo que va a pasar cuando me encabrone. Pero tío, muérete ya que no te queda vida. No te queda vida ninguna. Pesado. Ya digo, estos aguantan bastante, son los únicos que. Son los únicos que aguantan bastante, aún estando armatizado yo. No, no está mal. Cofre, cofre. Vamos al cofre. Cofre que este es de cobre, ¿no? Sí. Patillas. Te hacen parecer un 70% más indomable. Porque la verdad es que necesitan muchos cuidados. Vamos a probar, pero vamos. Patillas. Por Dios, qué lástima. A ver si a alguno le quedan bien por casualidad, pero vamos. Joder, es que. Es que ni de coña. Sí, perfecto. A las mujeres le queda perfectísimo. No me voy ni a probar. De hecho, Maggot, todavía te puedo poner. Encima tienes pelazo, o sea que tampoco por nada. Pues ya está, ves comprobado. A Slay y a mi Cleo no le quedan bien. A las tres tías no se voy a poner porque las patillas esas son horribles patillas. Y a Dessel tiene tanto pelazo que le da igual. Aparte tampoco se lo podría poner, pero bueno. O sea, aquí le van a dar por el cacas. Vamos a ver, ven para aquí, cariño. Que te dé lo tuyo. Vale. Ven aquí, que te enchufe yo aquí hasta hostia, hasta que me canse. Que no quito una mierda, ¿eh? ¿Estás en ataque? No, atacar. No sé, le he dado sin querer al estoy derecho porque soy imbécil. Por la cámara y tal. O pensaba que estaba fuera de combate. Yo qué sé qué coño estaba pensando. Da igual. ¡Morid todos! Me pongo en medio y pego así, que os engancho a todos. No te cubras, perra, míralo. Sí, me has pegado porque te estabas cubriendo por la puta cara. Si no, no me das. Lo que tiene, como se estaba cubriendo por la puta cara, yo estaba en mitad del combo pegándole. Supuestamente pegándole, y me he comido ese ataque porque, claro, me ha pillado en mitad del combo. Si no, ¿de qué? ¿De qué? A ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Esto es investigable? No, no, ya digo, no tiene pinta ya que se puede investigar mucho más. Aquí nada, no hay nada por aquí, nada por allá. A ver. Por aquí no hay nada, no hay nada, nada de nada, ni mucho ni poco. Te quedas mirando la vida pasada, pues me parece muy bien. Hay el punto de guardado, pero antes de darle voy a acabar de investigar la zona, me queda el pellizquito ese. Acabo de investigar la zona y ya guardo. Bicho, bicho. A ver, estos son débiles contra tierra, pues hala. Fusionate, muchacho, fusionate. Ah, hombre. Es que no sé por qué últimamente se ronea. Pues las fusiones. Muchacho. A ver, no, a este no. A este, por ejemplo. No tengo CS, eso sí. A cascarla. A cascarla. Y ahora tú. Venga. Madre mía, madre mía. No has pillado poco tampoco. No has pillado poco. Muchacho, vergüenza me deberías ser tú. ¡Vergüenza! No te canses tanto, esta gente se cansa muy fácil. Se cansa muy rápido. Y eso no puede ser. Porque yo quiero luchar aquí hasta que me muera.
Esperemos que no me muera, pero bueno, no tiene un punto guarda aquí al lado. No, no, no te metas tanto, que te veo muy ansia. ¿Y aquí no hay nada? No hay nada de nada. Uy, ¿son mis chicos esos? Que no, sí, son mis chicos, los de lejos, tío, no cuesta verlos, ¡Primor! ¡Oh, es un Primor! De ese equipo no sé, cuántos, sí, bueno, voy a mirar el Primor que es primero. A ver, Primor. Hacemos así, Primor que es... Primor es este. O sea, que a este, ni fu ni fa. A esta medio. A esta, mira, le podría hacer una mezcla de esto de 3, puede ir bien. Este un de esto de 2, a este medio y a este... Pero creo que a esta, que le puedo hacer así un combo de 3. ¿Y que yo has puesto así que te puedes meter y tal? Pues... En el talismán este, si es que tampoco tienes tú una cosa muy loca. Talismán y lentitud, por ejemplo. Pues talismán y lentitud, por ejemplo. No te creas tú que... A ver... Hacemos así, talismán, antilentitud, quita, coño. Antilentitud, aquí, maravilloso, Marvelous. Primero añadido a talismán, antilentitud. Qué mal gaste de cosas de estas, ya lo sé, pero es lo que hay. Pues tiras bien, si te más invocando sobre la tierra, claro. Os tengo ya bichos de estos, por Dios, tengo que tener ya lo menos dio 12, ¿no? ¿O qué? No sé, unos cuantos muchos, algo tonto o tonto. Pues bueno, yo diría que por aquí no hay nada más, así que vamos a guardar ya el turrón para arriba. Y este capítulo vamos a ver la zona nueva y todo, madre mía. Qué maravilla, qué Marvelous. Vamos a guardar aquí. A ver si, de todas formas, queda nada, queda un año menos para jugar. A mí me refiero, vosotros. Pues nada. Uy, estoy viendo gente de adelanto, ¿qué coño es eso? Hostia, cuántas. Gente, o sea, ¿cuántas personas de estas no hay aquí o qué? O sea, ¿cuántos puntos de estos azules hay aquí siquiera? No, yo estoy. 1, 2, 3, 4, 5, 7 más la exclamación, que la exclamación. Bueno, supongo que sea una persona también. Digo yo. Bueno, pues nada, vamos a investigar por aquí. Oh, plantita. Vamos a investigar por aquí antes de nada. Antes de meternos en la mierda. ¿Y tú qué? ¿Por aquí hay algo? Ahí es, efectivamente, una poca mierda. Y aquí, mucha gente. No, Kohoda. Vale, o sea, y aquí, madre mía, tengo que hablar con todo Dios. Bueno, pues nada, empecemos. Nuestra jefa comparte muchas de las cualidades de Brad, nuestro anterior jefe. Al igual que él, tiene una habilidad mágica para mantener el grupo unido. Vale. Brad podría ser el padre de Rose. De Rose, perdón. No me sale nunca, de verdad, qué asco. De Rose. Los chicos que dan caza a los rezagados en el bosque de Volgran están asaltando a la gente, como si fueran bandidos de montaña normales. Ya es tarde para que den marcha atrás. Pues estamos apañados. A ver. Habla. Cuidamos de los miembros del gremio tanto tiempo como necesiten, sin hacer preguntas. Son nuestra familia después de todo. Estamos en esto juntos. Vamos a ver. Últimamente os habla más que de negocios. He visto más acción con mi abaco que con mi daga. Pero bueno, cuando pienso en cómo eran las cosas hace 5 años, admito que esto es mucho mejor. Hostia, el abaco, madre mía. Pues no tiene solo años tampoco. Normal, también estamos en el medievo, ¿no? Aquí. Conocimos a Lunar hace 2 años, ¿verdad? De Lunar Marón cuando estaba en la otra base anterior, pero no sé en cojones es. Cuando intentó robarnos. Más tarde dijo que no recordaba a qué se dedicaba antes de ser ladrón de callejero. Los gavilanes lo dejaron ir con algunos monatones, pero lo raro es que no se fue. Parece que le caímos bien. Ese tipo siempre habría sido un solitario, pero nos dijo que se alegraba de tener compañeros por fin. Pero ¿quién es Lunar siquiera? Es decir, es que me ponéis muy nervioso. Vale, os voy a hablar con este ya que estoy aquí. Espera, si me he entendido bien. Ese tipo no era un infernal antes, ¿verdad? O sea que ese artero zorro estuviese mintiendo desde el principio. ¿Lunar que era el zorro? Ah, pues tiene sentido, ¿verdad? Me suena que lo dijeron, puede ser. Es que no me acuerdo, ¿cuándo hace tanto tiempo? Pero cuando el grupo este lo me defendió en Lady Lake, que me atacó el zorro, bueno, lo perseguí realmente, pero bueno. Puede ser que lo llamara Lunar, pues es que no me acuerdo, no me acordaba, pero sí. Puede ser, sí. Pues vale, pues ya lo he situado un poco, menos mal. La verdad es que me tenía muy loco. A ver, aquí hay más gente. Bueno, voy a hablar con esto de aquí ya que estoy, va. Claro, viajamos de aquí a allá como mercaderes. Vamos a todas partes. Pues no podemos confiar en las autoridades de las naciones ni de las ciudades. Por eso necesitamos un escondite privado. Mira, y por otras cosas. Un escondite secreto. Seguro que te gusta cómo suena eso, ¿verdad, Slay? Pues bueno, sí, es mola. ¿Por qué no? Todavía no ha vuelto. No ha vuelto Rose. No ha vuelto. Nuestro número se ha reducido desde la época de Brad. Aunque hay que admitir que la jefa y los gemelos Ain son más listos que el Ambro. Gemelos Ain, vale, supongo. El tiempo pasa muy rápido. Y pim, ya está. A cascarla. ¡Mabu Kareman! ¡Vaya tela!
マーボーカレーマンは赤霊の羽印でよろしく。ありがとう。これが暗殺ギルドの会話とはね。平和でいいじゃありませんか。隠れるにはいいけど、責められた時に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 。隠れるにはいいけど、責められ
Venga, pilla. Oye, 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 relajado un poco, relajado. Ya no tengo CS, tío. ¡Te hagas Carla! Lo que tiene, son un huevo, eso sí. O sea, quiero decir, no que sean difíciles, pero son un huevo. Pues sí que es verdad que ahí por números pican. Pues luego los enemigos en sí, lo he dicho, son cutrones. Bueno, bueno, me lo he flipado. Y a cascarla, claro. No veo una mierda, pero bueno, te voy a matar sin ver, para variar. Es mi técnica secreta de matar sin ver. Vale, pues nada, pues eso y tal. ¿El título de esto subió de nivel? ¿Por qué? ¿Es el único que ha subido de nivel? ¿Ah? ¿3, 4, 3, 2? ¿Qué título ha subido de nivel? Me tenéis muy loco con los títulos. Antes he visto un título por ahí que me ha parecido verlo, pero que en realidad no. Ahora un título que sube de nivel porque sí. Floración estéril, espérate, esta no me suena. ¿Era este el título que me han dado, puede ser? Me parece que era este el que me han dado. Es que me tenéis loco con los títulos, coño. Pues sí, creo que me han dado este. Pero bueno, entonces está subiendo este, así que, pues, tienes para rato. Me tenéis loco con los títulos, de verdad, ¿eh? Así no se puede. A ver. Oh, cofre de plata. Muy bien. Ya te he visto, pero bueno, ¿tú qué te has pensado? Nivel 31, nivel 18, o sea, es un cutrón de estos. Bueno, me interesa más. Me voy a armatizar más que nada para pegar en. ¿Qué hago con el de agua? Me han cambiado los. Esto. Bueno, es verdad que Miguel estaba antes, pero ¿por qué coño me han cambiado? Ahora no volverá a cambiar, pero ¿quién me ha cambiado los. Cuando se ha esparcido el grupo, vale. Cuando se ha ido Rose, se ha esparcido el grupo, me los han cambiado. Ay, por Dios, sé que está pendiente de todo, de verdad. Y en el combate anterior que ya me había dado. O sea, que ya me habían cambiado, no me he fijado. ¿Por qué? Porque soy imbécil. A ver, vamos a ver. Tú aquí. Y estos como son resistentes contra tierra, mejor dejarlo así. Y tú... Sí, quédate aquí. ¿Por qué no? Me parece bien. A ver. Orejas de conejo blanco. Bueno, ya comenzamos como con la otra. Ya sabemos para qué van a ir, ¿no? Bueno, a esta a lo mejor le pueden quedar bien. No, esto no es. Quédate. Orejas de conejo blanco. Hostia, ocupa dos, nena. No le quedan mal. No le quedan mal. Francamente. ¿Y a esta? Tampoco, porque como el traje es de blanco. Pero bueno, a esta le quiero poner cosas más góticas, más demoníacas. Yo te voy a poner esto de momento, hasta que me canse. Porque la verdad es que no te queda mal, pero bueno, tampoco... Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Esto fuera. Esto sí que es verdad que no pega una mierda. Vamos aquí. Luego se lo puso por ponerle algo, pero vamos. Que tampoco... ¿Sabes lo que te quiero decir? Y aquí que otro cofre, creo que sí. 3.500 de gal, claro. Pues qué maravilla. Esto está, solo hay murciélagos y murciélagos. Hostia, una planta, espérate. Esto está plagado de cositas. Joder, tío, es que soy malo, pero con avaricia con eso. Es que no falla, ¿eh? Voy a armatizar. Vale, no, con ese que se aleja, no. Ya voy conociendo, pesados. Ya sé que no son débiles, pero joder, es que pillo en masa, ¿vale? O sea, hago así y espiarlos en masa porque sí. Pues nada, voy sin CS, encima voy a pegar a uno que está solo. ¿Por qué? Porque soy imbécil. Pues soy retrasado, soy retramongue. Ay, ahora todos juntos, ahora sí, tío. Por amor de Dios. No estoy fino hoy. Me estoy notando peso. Yo creo que ha sido desde que... Joder. Desde que he hecho el torneo ese, me han dejado tonto. Más aún. De verdad, ¿eh? Me tienen loco. A ver, algo más por aquí. Que yo he entrado aquí un poco como... con mis cojones, pero vamos. Nada más. Nada más. Pues vamos a investigar por aquí. Un pedrolo que no se puede hacer. Hasta que no me den lo de la niña. Es que es evidente que es lo de la niña. No hay nada más por aquí, espérate. No me había parecido ver... por aquí cositas, ¿eh? Ah, que es un... Nada nuevo, podemos dejar su frisol donde están. ¿Dónde se supone que encontraremos esas cavernas?
Bueno, es que no son cuevas, ¿no? Aquí diría que lo más probable sería algún lugar del sur de la pradera del triunfo. La zona que los caballos están bloqueados parece especialmente prometedora. ¿Qué tal si volvemos ahí un poco más adelante? Pues sí. ¿Por qué no? Esos son conejos, espera. Menos mal que ya estoy acostumbrado a este juego y ya sé que cada vez que vea un puto animal, porque en este juego aparentemente los animales son raros, aparentemente, porque tienen que ser todos malignos, porque no sé, todos los animales me dan mirarlos. No sé. Pues menos mal que me ha dado por mirar, que me ha dado por revisar todo esto otra vez, porque si me tengo que fijar, o sea, si me tengo que fiar de las detecciones de punto de interés, estamos apañados, ¿eh? Uy, por Dios, menos mal que voy conociendo el juego ya le voy pillando estas cosas, ¿sí, no? Madre mía, el punto también de interés de antes, es que esto es madre tela. Se ha encontrado un nuevo punto de descubrimiento, conejo de Glenwood, claro. Conejos deliciosos. No. Para comer. デゼル Vale, o sea, con Dessel por aquí me parece a mí que poco vamos a cazar, ¿eh? Tampoco que estuvimos cazando mucho, pero es lo que hay. Pues bueno, pues a ver, vamos aquí al de Turroner. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por arriba o vamos por abajo? Una de dos. Pues vamos por arriba. No sé si por arriba. Es que pillamos el cabirosto de aquí, por ejemplo. Y salimos por ahí, que no tiene más. Es más, se puede ir un momento, estoy pensando. ¿Se puede ir siquiera por aquí? Pues lo digo por descartarlo, así me quedo tranquilo. Pues no, no se puede ir por aquí, pues ya está. Camino decidido, seguro. Así me quedaba tranquilo, porque joder, es que cuando hay dos caminos, macho, cuando hay más de uno. Me quedo intranquilo, tú, ¿no? Grites, perra. Georrodillo, qué interesante. Resistente contra tierra, pero no tiene debilidad contra nada tampoco. ¿Qué pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? Crustáceo, bueno, es igual, si me voy a almatizar, o sea, me da igual. Me suda los huevos. A pillar, así. Soy qué rico, soy qué rico. Así. ¿Te gustan los armadillos? Bueno, no se ve eso tanto. Hay un diálogo ahí que no lo veo. Creo que los diálogos en los combates no sé para qué los ponen, tío, no se ven. Oh, vosotros sí que los podéis ver. Lo disfrutaréis vosotros, yo no. Aro de anfíbol. No descanses tanto, mucho queremos descansar. Aro de anfíbol, wey. Vamos a ver, aro de anfíbol, aro, para ti. ¡Te bajas tú! Lo que tiene, no. Y hago que te suba, un momento, hago que te suba esto de aquí. Concentración, que no sea el de esto. Esto que te baja todo y un poco más. Esto, no, corona no, aro no. Chaleco de ámbar. Si te baja la defensa, un cojón y medio. Y otras de combate. Pues no me interesas. ¡No me interesas! Y estos son débiles. ¡Contra fuego! Pues maravilloso. ¡Maravilloso! Ya me viene bien. ¡Me viene Marvelous! Madre mía. ¡Madre mía! ¡Joder! 5 segundos de combate. Aro de runa. Otra equipación para aquí, para el tete. ¡Madre mía, colega! Estás triunfando. Aro de runa. A ver, aquí. Le sube 2 de defensa y de artes, pero ya está, no te creas tú que. Bueno, hay que rascarle. Vamos a ver, la esquina está aquí. Oh, 2 cofres. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Maravilloso. Es el de Melocatawen. Oh, el primer es el de Melocatawen que me dan. Vamos subiendo aquí las apuestas. La botella de la vida. Muy bien. Vamos para abajo. Vamos para back. Para back. Oh, ven aquí. Y no sé, la verdad es que no sé para qué. Si vamos a hacer esto, si es que no sabemos todos que voy a hacer esto. Ay, ay. Es que es maravilloso. Vas a pegarle a tu madre con eso, pesado. ¿Qué le pasa a esta con los armadillos?
Mucho. Tiene un fetiche. つまり自然の法則の体現なのです。つまり、いい加減な丸まりは自然への侮辱ですわ。ああ、なんとなくわかる。なんか可愛いよね、巻き貝とか。ロゼさん、よせ。下手に触ると火傷するぞ。さすがわかってますわね。今のはありなの？ 特に、サザエの実のクルンって丸さは哲学的ですわよね。うんうん。あと、まあ、ややや、カッラ、tío、venga。丸儲けとかも好きだな。嬉しいですわ。二人で丸まりストのグループを作りましょう。名付けて、丸まりサークル。サークルと、丸がかかってる。その名前、花丸。ロゼまで、よりややこしいことになったな。 ¿Y qué os pasa con las cosas que se enroscan? Tenéis una... Estáis mal de la cabeza. Madre mía, por Dios. ¿Esto es una planta? No, es bonico, es re bonico. Aquí nada, y aquí... Uy, ¿tú eres un bichico de estos? Uy, joder, no veas, ¿eh? Últimamente, no se encuentran en todos lados. Tienes equipo con habilidades disponibles, te lo voy a hacer re bonico. Relief se llamaba, ¿no? Relief, que viene siendo... ¿qué? Este de aquí. Pues a ti te va medio medio, a ti te la pela, a ti... Hombre, a ti te iría bien porque te ganarías uno de cosa de esta, así que de momento tú eres la ganadora. A ti te iría bien porque harías un triple, pero no es tan interesante como el otro, tú lo mismo, pues para esta. Y te lo podría poner, pues, ¿en dónde? En la calcita, en el talismán, no. En las botas de Fluriter. En la Dagdan Fever. La Dagdan Fever te la voy a poner la primera. Porque sí, no es que sea la hostia, francamente, pero... Dagdan Anfibol, a ver, no, ¿por qué coño estoy cambiando? Dagdan Anfibol, Florita Anfibol, la primera, la que tiene mandanga esta. Porque sí. Ahí la he dado. Necesitan más invocaciones de la tierra. Correcto. Ahí en principio, la muchacha esta tiene que tener más Bs, ¿no? Vale. Espérate que... Vale, ahora. Es que toca hacer así para que se actualice, tiene 4. Que ya le da bien porque esta gente come Bs para desayunar, ¿sabes? Es una cosa muy loca. Lo menos mal que se regeneran rápido, la verdad. Estoy armatizándome casi todos los putos combates. Es maravilloso. Pues bueno, vamos a la siguiente área, tú. La siguiente área. Mucha gente no conoceréis la broma que acabo de hacer. Es lo que hay. No, sois jóvenes y muchos de vosotros no viviréis ni siquiera en España, así que. Sea como sea, a la siguiente zona. Os voy a dejar con la intriga. Os dejo con la intriga, porque yo creo que por lo que vamos de capítulo, os podría dejar en la intriga. Y podría perder tiempo para rellenar capítulo como estoy haciendo exactamente ahora.